Buenas a todos, soy Javi, también conocido como Atlas. Me alegra estar aquí un día con vosotros en Hearthstone. Aquí está el mazo, Naga Power League of Expeditionaries. Es un mazo que ha llegado antes que nada, decir que ha llegado a leyenda. Es sorprendente, pero ha llegado a leyenda. ¿Por qué? Porque yo creo que es un mazo que pocos esperaban los contrincantes. Si ves un druida, es un druida combo principalmente, o el druida agro, con los bichitos en mesa, llenar pequeñitos bichitos, ¿no? Y empezar a hacer dopadas al grupo, ¿no? Entonces, ¿de qué va el Naga Power League of Expeditionaries? Mazo leyenda, muy original, por eso os lo traigo. Es control, midrange control, ¿no? Pero es control tarde o temprano. Así que lleva dos estimulares, dos raíces vivas para ir tirando, para ir aguantando, dos crecimientos salvajes, dos pendientes de Darnassus, cazadores de fiera, raptor montado, solo uno, flagelos, guardianes de la arboleda, trituradoras pilotadas. Este primer trozo es para aguantar un poco el early, hacer una especie de midrange. Y ahora llegamos ya a la bruja de mar Naga. Bien, el mazo rodea a esta criatura, esta sirena beautiful, no, es un pedazo de monstruo, pero ya me entendéis. Una bruja de mar Naga, ¿no? Me las imagino ahí atrayendo a cartas tochas por coste 5 y en parte es lo que hace. Bueno, no, es lo que hace. El mazo consiste en el turno 4 con moneda 5, si puede ser, ya bajar una bruja de mar Naga. Si consiguen no matarla, porque en teoría hemos tenido el control de mesa gracias a las cartas que tenemos de early. Si controlamos mesa, bajamos una bruja de mar Naga y no la matan, al siguiente turno ya podemos bajar perfectamente un Cenarius, una Isera, cosa que me ha pasado ya bastantes veces. A Viana, al extra... Bueno, a Viana mejor... Bueno, sí, no, a Viana. A Viana. Si lo haces al siguiente turno, a Viana y empiezas a bajar. Hay Alex Trasta, Ragnaros, Doctor Boom. Aquí tenemos una de tocheces, tíos, para bajarlo tras la bruja de Marnaga al turno siguiente. Brutales, con un valor por su coste de mana increíble, que será 5 el coste de mana. También se puede hacer estos combos una vez llegues a turno 10, bueno, tengas 10 manas, que esto me ha pasado también. Pues ya bajas, por ejemplo, la segunda o la primera, si has tenido mala suerte. Bruja de Marnaga y una Isera. Una bruja de Marnaga y un Doctor Boom. Una vez en una extrasta y nos subimos a 15 vida porque nos está a punto de matar. Combos así con 10 de mana. Así que está chulo también para late game. Y con este mazo vamos a darle un poquito de caña para que veáis de qué va. Estoy en rango 15 porque la temporada acaba de empezar y tampoco he jugado mucho, dado que ya sabéis que estoy trabajando y haciendo mil cosas. Estoy que no puedo, tío. Estoy que no puedo. Cada tarde una siesta porque me muero, tío. O sea, lo digo. Vale, mago. Furión contra Jaina. Querido. ¿Veis? Aquí ya tenemos unas tocheces. Esto no lo queremos, no lo queremos. Vamos a quitárnoslo, por favor. Y costes bajos. Muy mala mano inicial. Muy mala mano inicial, a ver qué podemos hacer. La clave sería los pimpollos. Los dos pimpollos, 1-1, solo empezar. Eso ya es brutal para controlar mesa. Vamos mal. Vamos mal. Eso sí, vacilando de dorso, ¿eh? ¡Buah! Es curro en realidad, ¿eh? Pasarse los heroicos. Y chungo. ¿De un solo golpe? De un solo golpe ya lo he girado, ¿eh? Había... ¡Oh, qué mala mano! ¡Madre mía, qué mala mano, tío! Bueno, pues si esto pasa... Mira, así vemos un poco lo que pasa en una partida cuando empiezas con una mano malísima. Suerte que veo que el Trick 2G no está yendo muy agro. No es un mecamago, al menos eso parece, menos mal. Debe ser una Freeze Mage, porque si no está haciendo nada... Bueno, al menos ya tenemos algo por si baja un bicho en el siguiente turno o algo que tenga que silenciar. Ya tenemos ahí un guardián. Menos mal, ya digo yo, ¿eh? Este mazo es lo que tiene, que si te toca manos así iniciales, te toca contra un agro tocho que vaya a tope, puedes pasarlo mal. Pero de donde lo saqué en Hearthbone, este mazo tenía un ratio de victorias brutales. Pero creo que en parte era porque este mazo puede ir muy bien en rangos altos. Es decir, de 10 para adelante, yo creo que este mazo puede petarlo mucho por su originalidad, ¿no? Mira, voy a silenciarle esto y a tomar por culo. Creo que es una de las mejores cartas que silenciar, tíos, esta... cabrona, porque encima si no lo hubiese matado por lo que sea, porque no puedo, la tía se empieza a lanzar bolitas al bicho, la colito del dolor mientras va robando. No lo puedo permitir, no lo puedo permitir. Secreto. Buah. Vale, no será un copiar bichos, eso es improbable porque es, como digo, una freeze mage seguramente. Voy a atacar en la cara a ver si puedo activarlo. Tengo miedo, una parte de mí siempre tiene miedo que sea un
una imagen viviente de esas. Me hace esperar, tío. O sea, una Freeze Mage, que ya son lentos de por sí, que me hace esperar, tío. Bah. Le voy a hacer sufrir, tío. Le voy a hacer sufrir, no hay más. Vamos a bajar a Harrison Jones. Espera, pero vamos a atacar. Armadura, ahí está, Harrison Jones. Yo creo que este mazo puede ir bien contra Freeze Mage, porque tiene tantas tocheces que aunque te pongas a hacer áreas, etcétera, con que sobrevivan un par, pueden hacértelo pasar muy mal. Y hablo de cartas como Isera, el Extra Dox, que... La putada, que no me ha salido una bruja naga, ¿no? Que es de lo que va el mazo. Cuando no te sale el centro del mazo, pues es putada. Joder, macho, tío. Perdón por el retraso, ¿sabes? ¡Uf! O sea que el tío por un turno ya es suficiente, ya le vale. Muy bien. Pues nada. Por un turno ya vale, bueno. Vamos a matar ya esta pesadez que hay aquí en mesa. Crecimiento salvaje. Y ya en el siguiente turno... Quiero bajar a Isera, pero... Uf, me da miedo porque tendrá los del Sino, los de destrucción total a mesa. Entonces, si no tengo un guardián de la arboleda, que lo he usado antes, pero he hecho bien usándolo, ¿eh? Contra el acólito del dolor. Pero contra esos también va muy bien usarlos. Otro secreto. Yo creo que voy a bajar a Doctor Boom, ¿eh? ¡Ahí está, orador del Sino! De estos hablo yo. Entonces, depende cómo paso turno sin más. A menos que me toque algo para silenciarlo, entonces. Creo que lo uso. O incluso no, porque aunque me tocara otro guardián de la arboleda, para lo que tengo en mesa... Es que no vale la pena, tíos. ¿Armadura de hielo o bloque de hielo? Bloque de hielo. Llamando un poco loco, alguno diréis que no lo haríais, pero... Teniendo tocheces como tengo, prefiero bajar a la trituradora, tío, y que me baje un bicho de ella cuando todo muera. Y así tener cierta presencia en mesa. Un 2-2, suficiente. Un poco de presencia, tío. Porque tengo... Ahora voy a gastar cada turno mío en una tochez. Así que la trituradora no lo hubiese bajado. Con Aviana quizás. Pero es que me da un miedo de bajar a Aviana, pues no va a durar nada. No va a durar nada. Incluso me da miedo... Aunque haya usado ya un orador del Sino, me da miedo el segundo, tío. Me pregunto... El tío está flipando, claro, porque dice... ¿Qué coño? ¿Para qué baja la trituradora, tío? ¡No! Lo que no creo es que se esperen las cartas que tengo en mano, ¿eh? Por eso. A la mierda, tío. Lo voy a hacer, ¿eh? Lo voy a hacer, tío. Es que... Lo voy a hacer. Voy a hacer así. Y así, tío. O sea, he ido tan a saco que me doy miedo a mí mismo, ¿no? Porque ahora me va a putear de una manera muy heavy. Que no tenga orador del Sino. Puede congelármelo todo, pero bueno, si me lo congela todo en plan, te lo congelo y espero al siguiente turno porque no tengo nada para destruírtelo todo. Que sea eso. Que sea eso. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Si no la mato al siguiente turno, también está esa opción, claro. Va por el 2-1. Y ahora congelarlo todo. ¿What? Lloraré tu madre. Estas garfas. Wow, no tiene nada, en serio, tío. ¿What? Voy extremadamente agresivo. Le bajo el raptor montado total. Si muere, bajará otro bicho. Si en caso de que haga un área, ese bicho lo matará a ella. GG. Otro bloque de hielo. Va clarísimo. Lo bueno es que aunque tenga un área para congelarme a todos los bichos, con que le dé mi golpe de héroe, ya le quito el siguiente bloque de hielo. Pero chico, que te lo mato. Bien jugado. Claro, tío, que te lo mato, que no haces nada más. No, esto, tíos. Esto ya...
¡Oh, shit! ¡Qué buena! Bloque de hielo, como esperábamos. Vamos a matar al orador del Sino. Y ya está, siguiente turno, esperamos. ¡Mirad este puto ejército, tío! ¡Qué guapo, ¿verdad? ¡Hostia puta, tío! Nunca le des tiempo a un druida loco, tío. Un poco snifando maná este también, ¿eh? Lo que pasa que no lo ha hecho según lo que tenía esperado, que es... La bruja naga, ¿no? ¿Pero qué haces? Compañero, ¿qué haces? Compañero, ¿qué haces? ¿Que no ves que te doy un golpe de héroe y ya está? Que te doy con esto. ¿Has jugado bien? He pensado, voy a trolear y le mato el 2-1, pero... No es plan, no es plan. Es muy dar un turno más cuando puedo matar de trolear de mal gusto, de mal gusto. El poder de Aviana, tío. Ya lo habíamos visto en algún vídeo mío, pero bueno. Para que veáis. ¡Brujo! De Monzó, Halo... ¿Qué serás? ¿Qué serás? Vale, otra vez una mano... Vale, el guardián me lo voy a quedar ya, por si acaso. Y a ver si me tocan costes bajos, porque como habéis visto antes, tenemos un montón. Hay bastante early. Bueno, no me quejo nunca con dos estimulares en mano. Nunca me he quejado. Ahí tengo 5 manás en mano. 5 manás en mano. Voy a usarlo ya. Me voy a cargar a este ya. Y con el 2-4 ya limpio todo lo que me baje durante un par de turnos. Bueno, todo tampoco. Pero bueno, que ya me entendéis. Él va agresivo, yo voy agresivo. Si es que es así, si es que es así. Roba, roba, de Monzó. Hay que te baja la vida, ¿eh? A ver si esta vez os puedo enseñar el poder, el gran poder de la bruja naga. Porque, macho, me estoy quedando muy mal en ese sentido, ¿eh? Que me han puteado un poco. Bueno, para el siguiente turno tenemos ya Doctor Boom, tío. Para el siguiente turno, un Doctor Boom chulo. Había pensado en el 5-10 con Town, pero digo, nada, mejor Doctor Boom, que asusta, que asusta al cabrón, ¿sabes? Intimida. A ver qué hace. Está ahí entre dos cartas. Ha decidido usar esta. Sargento Abusón, me mata el 2-4. Se saca un demonio. Baja otro juego de macho. Qué pesado. Ya tenemos a Cenarios, pero... Ahí va. Quizás debería haber bajado al anciano de la guerra, porque este cabrón puede ir dando y van sacando como diablillos, etcétera, ¿no? Y entonces, el anciano de la guerra le podría haber provocado que el tío estampara sus bichos contra el bicho, contra el mío, porque no hay otro remedio, ¿no? Pero también me da mucho miedo bajar este ahora ya, por si tiene un silenciar preparado. Pero bueno, que... Hostia, poder sobrecogedor es tan buena, tío. ¡Es tan buena! God, puto demonzo, tío. Que por nada de maná, tío, te transforma un bicho en un puto Doctor Boom y te mata el tuyo, tío. Es asqueroso, tío. Asqueroso. A tomar por culo el lobo. Mata uno de estos dos. Gracias. Gracias, de verdad, gracias. Voy a bajarlo. Necesito presencia en mesa antes de que la llene él. Explosión de diablillos. Quiero un flagelo. 4, muy bien. Quiero un flagelo, tío. Flagelo, ven a mí. Flagelo, ven a mí. No. Tenemos ya la bruja del Marnaga, pero obviamente voy a bajar esta ahora. Claro, cuando estás en desventaja en la mesa, bajar la bruja de Marnaga no sirve de mucho. Porque te lo matan y ya está, sin más. Es un town natural, si lo quieres usar así. Y mira, tiene para silenciarme. No. Bueno. Es lo que os he dicho antes. Lo que me daba miedo, ¿por qué bajaba este? Me da miedo, pues. Por esto, caballeros. Por el silencio, tío. Puto demonzo, tío. Es predecible, pero es muy bueno. Es que lo peta demasiado, tío. No, suerte que no me ha empezado con los putos huevos. ¡Bien! ¡Sí! ¡Me gusta! Esto me gusta. Tomar por culo, tío. Y no sale diablillo porque no hay espacio. ¡Oh! Me encanta.
Es que el flagelo, tíos, es Dios. O sea, no hay más. Flagelo es Dios. Mira, es que el Dudia tiene tan pocas áreas. Bueno, tiene alguna más, pero efectivas, flagelo. Y es tan buena, tío. Otra vez. Cuatro otra vez, ¿por qué no? Dame otro flagelo. Dame otro flagelo. Tengo grandes planes. ¡Grandes! Me ha matado ya. 5, 6, 7. Me ha matado ya, tío. Bueno, a ver, tengo los dos towns. A ver qué pasa, tío, pero... ¡Listo! Con que tenga otro poder sobrecogedor es un GG. Le ha salido muy bien, a este, por eso todo. Los diablos esos que sueltan diablillos, los dos ya al principio, que son un toque de huevos. 4 de daño cada vez que lanzaba la explosión de diablillos. El 5-5 le ha salido que niquilado. O sea, le ha salido de lujo. Porque ayer, gracias a los diablillos salidos antes, o sea, le ha salido perfecto al talco que este y a mí no, a mí para nada. Pero bueno, ahí estamos luchando, ¿no? Luchando para aguantar. Nunca se sabe. ¡Otro! ¡Le está saliendo de lujo todo, tío! El puto demonzo que asco me da, tío. 2-5-5 por 2 manás. ¿Por qué llamas? Asqueroso, tío. Asqueroso. Encima me ha puesto un tamo. Pero si me mata ya, creo. ¿Va a tradear? Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Me mata el siguiente turno. Espera. Sí. 14. Espera, ¿14? 14. Hostia. A ver, no... A ver, me quedaría uno. Pero con que tenga cualquier gilipollez. Y encima tiene un town, o sea que tardaré turno, ¿sabes? En pasar por aquí. Estoy muerto igualmente, o sea. Bien, jugado. Se atreve a invocarme. El demo le ha salido todo muy bien, tío. Y yo he podido. A mí no. A mí no. Demonzos, señores y señoras. Querido. Protegeré los bosques. A ver, la aspirante me la voy a quedar. No voy a decir que no, tío. Bien, tenemos a la bruja de Mar Naga al fin. A ver si podemos hacer algo, coño. El problema es que contra un mago ya se sabe, ¿no? Que siempre puede caer una bola de fuego. Pero bueno, se va... ¡Oh! ¡Dos! Vale, algo está... Esto está muy bien, tío. El tablero de Nagrama siempre me ha gustado muchísimo. Sobre todo el tema este de las... De los tubos y todo eso. Cerrar esto. Cierro esto rápido y sigo girando. ¿Sale por aquí? Sí. Vale, empecemos con la aspirante de Darnassus. Tenemos además a los dos pimpollos. O sea que podemos controlar un poco. Si baja algo podemos hacerle 2 de daño. Golpe con mi poder de héroe, etcétera. Más teniendo 2-3. Si gano un poco de turnos así... Si sobrevivo ya al siguiente turno bien y consigo bajar a la bruja, luego ya... Y sobrevive esta, pues entonces te bajo un anciano de conocimiento. Mira, perfecto. Perfecto. Sí, incluso voy a hacer esto. Voy a ir más a saco para tener más control de mesa. Y ya bajarme la bruja en el siguiente turno, lo que... Me veo una bola de fuego incoming, viniendo, ¿no? A la cara de la pobre bruja, pero bueno... ¿Veis? Esto me molesta un poco. Es que tengo que matarlo, tío, por el bien. Porque imagínate que tiene una bola de escarcha, ¿no? Entonces tradea bola de escarcha. No quiero eso, tío. Espera, por si es un copiar bicho. Vamos a esta primero.
Vale, ¿veis? Luego ya podría hacer, que es lo que voy a hacer, a Viana y, por ejemplo, Anciano del Conocimiento en el turno 6. Entonces ya con esta misma tradeo con la bruja y con la Viana del enemigo, me da igual. Pero ya tendré mucha ventaja y otra bruja. Es que el maldito copiar, tío. Vale, vale, me gusta, me gusta. Quiero aprender. Moneda. Misiles arcanos. Para tener dos de estos cabroncetes. Me llega a matar al aspirante de Arnasus y me putea al máximo, ¿eh? Vale, va a pasar lo que os he dicho, pero me la voy a jugar. Mis hijos alados llenan los cielos. ¿No? Robar dos cartas. Turno 6, a Viana y Anciana del Conocimiento. No, no os digo lo que va a pasar si la cosa sigue, ¿no? Pero bueno. Pero me da miedo que sea un duplicar, así que voy a matar uno de estos primero. ¿No? Y ya me da igual. Ya me da igual que muera el aspirante. Ahora va a matar a la bruja, pero la fuerzo a usar la bolita de fuego. Incluso si usa una bola de fuego con mi Aviana, porque también le conviene muchísimo matar a mi Aviana, sobre todo a Aviana, sigue la bruja, lo cual implica que puedo bajar bichos tochos igual por coste 5 o coste 1. Elegir, ¿no? Dependiendo de lo que elija ella, coste 1 o coste 5. Tú eliges. Whisper. Es que te impacta demasiado esta imagen. Te impacta demasiado. No iba a grabar más ya, ya estaba jugando normal sin grabar. Y luego iba a editar el vídeo. Pero voy a echar una partida más grabada porque ha quedado el vídeo como muy corto. Y aparte yo quiero hacer más el combo de los Naga, ¿no? Entonces estaba jugando y digo, queda el vídeo corto y los Naga lo hemos visto una vez bien el combo, ¿no? Entonces yo quiero que salga otra vez, así que como veo además que ya sale justamente la bruja. A ver si nos sale un par de cartas de early chulas. Bueno, bueno, bueno. Lo compro, lo compro. Vale. Rexar. Facehunter solamente. Gling, gling, gling. Esta se pone a cantar y a traer a los bichos de coste 5, ¿no? O sea, perdón, de costes altos a coste 5 los atrae con su canto de sirena, ¿no? Etcétera. Para ti. Me baja la TG Red y no le da así a pasar turno. No le da. Es parte de su guerra psicológica contra mí. Quiere ponerme nervioso. Y lo está consiguiendo. Lo está consiguiendo. Come on, man. Buah. Un cazador que hay por si. Vale. Me gusta. Tenemos curva de maná, coste 3. Vamos bien. Y parece un midrange, lo cual le agradezco, lo cual le agradezco. Antes que un maldito facehunter. Va por ella, la va a matar. De alguna forma. ¡Matar! ¡Wow! ¡Wow! Eso no me lo esperaba. Dice, no quiero darle ese mana extra que lleva, no me gusta. Es al raptor. Pero me gusta el hecho de ya de haber visto un matar gastado en un 2-3. Y un matar de 5 de daño gracias a la TG Red, pero bueno. Él ha tomado una decisión, la vamos a respetar. Y depende cómo ya en el siguiente turno, fijaos lo que os digo, aunque se pierda uno de los mana, de un mana de estimular, si con 4 manas hago estimular y bruja, y ya, si sobrevive en el siguiente turno, además ya ha gastado matar, te bajo un Ragnaros. Es que es así. Es así, no hay más. Me está haciendo esperar a la cuerda todo el rato. No sé si es que le cuesta ir aquí o... Yo siempre pienso en un crío. En un capullo crío. Un crío malcriado. Al que le están dando la bronca a su madre por no hacer los deberes. Algo así. Por eso está como que juego, pero... Luego no. Si no, ¿por qué? O el típico capullo que minimiza y ni siquiera mira así. No sé. Mira. Además voy a hacer... Bruja del Mar Naga. Debería haber hecho los pimpollos primero, mea culpa. Lo reconozco, ¿eh?
Acordaos que la bruja... No, tampoco llevo tanto tiempo usando este mazo, no me acostumbras mucho a esto de la bruja. Pero acordaos esto, que todo cuesta 5. También las de coste 1 pasan a 5. Así que hay que ir con cuidado, como... Me... ¡Oh, el pollo furioso! Porque puede pasarte estas cosas, ¿no? Vamos a dar algo pollo furioso. Supongo que será la trampa de fuego. No, es el Town 3-3, ¿vale? Y ahora hago así. Turno 5, un Ragnaros, 8 a la cara. Tu turno. A ver, va a matar al 5-2, eso está clarísimo. Si no, está puteadísimo. Le bajo un Doctor Boom al siguiente. Con Ragnaros es un inconveniente, tengo que decirlo. Una forma de putearme quizás sería un soldado a los perros, porque el Ragnaros ahí estaría un poco confuso, iría atacando perros, ¿no? Con 8 de daño a bichos 1-1. Pero si no tiene un soldado a los perros y solo me baja un bicho, por ejemplo, que sea el Ragnaros, ojo, irá puteando muchísimo. Eruptador del lodo, el 5-2 muertísimo. Ahí está. Voy a invocar a los dos pimpollos. Y no atacamos. A ver qué decide Ragnaros, ¿no? Su voluntad a la cara. Muy bien, tiene 5 ya. El puto Ragnaros troll, tío. Me gustaría tenerlo dorado algún día, ¿eh? El tío está pensando, tengo que hacer algo ya con ese cabrón de fuego porque... Paro presuroso. Insuficiente, tío. He pensado por un momento que se iba a suicidar contra Ragnaros, pero no. Vamos a proteger a nuestro Ragnaros. Tu turno, Ragnaros. ¡Mátalo! ¡Yes! Pues bueno, ya hemos visto otra vez el combo a Viana, bastante chulo, ¿no? Le ha cagado un poco los pimpollos porque ha pasado de coste 1 a coste 5. Se me ha pasado. Hay que ir con cuidado con esas cosas, pero por lo general... Yo estaba pensando en Ragnaros, ¿sabes? Más que en otra cosa. Pues bueno, es un mazo muy divertido. Incluso, bueno, sí, más que el super RAM que ya subí. No, este no es RAM como tal, porque es gracias a la bruja. No es tanto dopaje de maná directamente, sino es la bruja que con su canto atrae las tocheces a coste 5. Y atrae a las basuras a coste demasiado alto, ¿no? Pues se van como ahogando, no sé, tío. Intento hacer una metáfora extraña que no me sale. En cualquier caso, es un mazo de leyenda con un buen ratio, muy original, así lo vi yo, y que no he visto nunca en ladder aún desde que llevo, desde que lo vi hasta la actualidad. No lo he visto, ahora supongo que a lo mejor alguno de vosotros se lo quiere hacer. Pero es muy original, o sea, el enemigo no se lo espera, tío. Y cuando ve a la bruja naga, es como un tan natural, porque ya se asustan, ¿no? Pero si lo ven tarde con un combo de 10 manás, o haces la bruja... Perdón. Haces la bruja, sobrevive, entonces te haces una Viana y todo el ejército, etcétera. La puedes liar pardísima, tío. Entonces, lo malo, que es un mazo un poco de coste de polvo bastante alto, ¿no? Porque lleva muchas legendarias. Pero si os lo podéis hacer, os recomiendo probarlo un poquito porque... Al menos probarlo para ver si os gusta y tal. Y porque llega, es un mazo de leyenda, como os digo, y con vicio con este mazo a lo mejor podéis conseguirlo este mes, ¿no? No sé. Yo no creo porque tengo una de curro y una de mierda, que yo qué sé, tío. En cualquier caso, like si os ha gustado el vídeo, compartidlo, suscribíos y nos vemos en otro vídeo streamings. Bye, bye. Oh, this you crazy mother-